Ni los pescadores de la décima región ni algunos legisladores estaban de acuerdo con la vía administrativa adoptada por el gobierno para establecer el recurso reineta como especie altamente migratoria. La medida, a juicio de sus detractores, provocaría el ingreso de flotas de la octava región que no son bien evaluadas por sus pares debido a su carácter depredador. Pero el escenario cambió ya que el gobierno ingresó ahora un proyecto de ley con suma urgencia para discutir esta propuesta. Esta opinión es compartida por pescadores artesanales de los lagos, la Araucanía, los ríos Magallanes y Aysén, que promueven la explotación del recurso de forma sustentable. El legislador se mostró conforme con la determinación, pero no así con los tiempos de tramitación de apenas 30 días. La postura del falangista es compartida por el Consejo Regional de la Pesca a los Lagos, al considerar que la iniciativa significaría un alto perjuicio a la extracción responsable y sustentable que realizan los pescadores del sur austral.